esposo, de que en vida fue mi amor de toda la vida, Zenobia Palomino Reyes de Jiménez, nos ha dejado. Y nos está demostrando en este momento que se está uniendo a dos pueblos muy maravillosos. La provincia de Yauyos y la ciudad de Guañi, donde yo pertenezco, he tenido el privilegio de conocer a Zenobia Palomino Rey. Por otro lado, tenemos la familia Palomino Cano, de ese bonito lugar de Puquio, capital de la provincia de Lucanas, que en todo momento nos apoyó cuando mi esposa se sentía mal. Esta no es mi casa, es la casa de mi cuñado, mi casa más arriba, pero mi familia, por parte de mi esposa, ha querido que se dé de acá, porque acá vamos a concentrar toda la familia. Y agradezco de una manera especial a toda la familia Palomino Cano y toda la gente de Puquio, que han venido hoy día, y también de la ciudad de Guañi, provincia de Yauyos, que están presentes, familiares y amigos. Se va a ser novia, pero me dejó una gran enseñanza, su ejemplo de trabajo, una mujer luchadora, combativa, la nobleza de su corazón, una mujer bien trabajadora. Gracias a ella tenemos nuestras casitas. Gracias a ella también allá en la ciudad de Guañi tenemos nuestra propiedad, y también ella tiene su propiedad en Puquio. Su hermano, acá está mi cuñado Demetrio Palomino, al cual le agradezco profundamente por haber ofrecido la hospitalidad acá en ese hermoso lugar. A veces faltan palabras para hablar, pero yo quisiera agradecer de una manera especial a mi cuñado Demetrio Palomino y su señora esposa. En todo momento me ayudó en los momentos más difíciles que atravesaba mi esposa. Se fue, nos dejó, ya no está a nuestro lado, pero siempre estará en mi corazón. Siempre estará en mi corazón. Yo le agradezco una vez más a cada uno de ustedes. Y agradezco también a la banda de orquesta que también viene de la provincia de Yauyos, Guañi. Es una costumbre que nosotros, cuando fallece una familia, siempre está nuestra bandita ahí. Y la familia ha querido traer la banda, la han traído de igual manera. Le agradezco también a cada uno de los integrantes de la banda por estar presente con nosotros. Y yo quisiera que mi cuñado Demetrio Palomino se manifiesta algunas palabras. Es un hombre respetable, un hombre muy, muy dedicado al trabajo también, muy responsable de sus actos. Le meto algunas palabritas para toda esta gente que está viniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Familiares todos, soy hermano de Zenobia Palomino. Aguanta, corazón. Pobre corazón. Ahora he visto a mi cuñado cómo se ha manifestado en atender a su esposa. Ahora he visto su genio de mi cuñado, que nunca le ha dejado a mi hermana. Tarde y mañana estaba con ella. De día, claro, todo, como todo ser humano, tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Ausente todo, pero siempre he estado con su esposa. Y gracias, Marciano, que tú le has querido a mi hermana. Tú mismo estás diciendo que nunca le vas a olvidar. Ojalá que sea así. A ustedes, señores, familiares, esta unión me gusta. Así debemos de unirnos, porque por primera vez les conozco a ustedes. Muchas gracias a su presencia al despachar a mi hermana. Yo, mi esposa y mis hijos, le agradecemos a todos ustedes y a mi cuñado.
he visto, así como vuelvo a decir, toda la noche el pobre ni siquiera dormía atendiendo a su esposa. La pobre ha sufrido mucho, gritaba de dolor, pobrecita. Nosotros, ¿qué podíamos hacer? Menos mal que venían los médicos acá hasta la casa y ya le daban sus inyecciones de calmante para que se quede dormidita, pues, así de esa manera. Estaba bien y él tuvo que dormir un poquito. El día de ayer, por la mañana, él se ausentó, entonces yo me hice mi desayunito y le dije, pues, madre, vas a tomar tu desayuno. Ya, Demetrio, pero con qué cariño, fíjate, para mí parece que ya estaba sanando, ya, pero esa palabra, claro, antes no hablaba así. Ya, hermanito, voy a tomar. Le hice tomar su desayuno. Después de un rato le digo, pues fíjate, hijita, voy a tener tu papayita bien picadito. Ya, hermano, dame. Le dije, papaya. Claro que no come un montón, no cuánto, no más, pero ella misma me dice, ahí nomás, yo no quiero más. Después de un rato, bueno, se durmió. De un rato llama a mi señora, Luzmila, acá está en tu lado, mami, ¿qué quieres? Me duele, mi espalda. Entonces me llama mi señora, Demetrio, ahí que será, le duele la espalda. Entonces la espalda le duele porque está pues, todo el día ahí echadita, no se mueve ni para acá ni para allá. Yo cualquier manera le puse, le arrimé así y le puse armada acá. De esa manera calmó un poquito, pero aún así, mejor saca de vez. Lo saqué y lo acomodé otra vez. Pero ella, con qué dulzura empezó a hablar, oiga, usted, caramba, y me sorprendió, oye, mi hermana va a mejorar, creo, decía entre mí. Y después se quedó quietecita y se quedó dormida. Y habrá dormido pues, 5 minutos más o menos. Y otra vez se despierta, pero ya con dolor. Ya. Ay, mi pecho. Entonces yo tuve que sobarle. De esa manera seguramente le pasará pues, el dolor. Y otra vez se queda dormida. Pero ahí nomás, otra vez, cuando lo dejo, otra vez. Así. Ya mamacita lo tapo todo. En eso ya voy a dormir, quedó dormido. Me fui adentro, pues, a mi señora le digo, se ha quedado dormido y ojalá la que esté bien, pues. Entonces yo le digo, pues, Luzmila, le digo, creo que mi hermana va a mejorar porque bien. Pues. Hoy día me ha recibido la comida y me habló, bien, sí, pues a mí también me llamó. Entonces hay que seguir dándole su medicina, tanto lo que está tomando, lo que le están inyectando. Y vengo otra vez a verlo, ya mi hermana ya estaba ya, ya no existe. Le digo, se novia, nada. Y agarro su pecho, pero. Y cuando nosotros respiramos, no crece nuestro tronco, pero nada, mira. Lo hagas frío, y pongo acá mi mano, nada, no hay de respiración. Y a mi nuera le llamo. Viene don Demetrio ya, nos ha dejado. Ya. ¿Qué iba a hacer? Soy yo, mi señora y mi nuera, nada más. Tengo que llamar inmediatamente a mi cuñado. No sé dónde estaría, pero rapidito llegó acá. Después llamé a mi hija. También se comunicaron con por teléfono. Y ahí inmediatamente, pues, consultar con el médico, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que hay que hacer. Ya, pues, le habrá dado instrucciones, todo, entonces, de esa manera, ya hoy día por la mañana, mi hija se movilizó para acá, para allá, y nos ha llamado al cementerio, ya está todo solucionado, papá, vengan para que firmen, ya nos hemos ido. Ya, unos papeles teníamos que firmar por los nichos. Así que mañana es el entierro a las 10. De la mañana, entonces de acá habrá que salir a las 8, 8:30 más o menos.
Esa es pequeña historia de mi hermano. Señores, muchas gracias. Muchas gracias a los señores de la banda. Ojalá que mañana también venga la banda de Puebla. Estamos, ojalá que mis hijos lo contraten, mejor dicho, llamen por teléfono, porque hasta ahorita no contesto. Y si no, tendremos a Arpe Violín, presentivo de mi pueblo, un vainito o una tristeza. Cantaremos al estilo de mi pueblo. Eso es, señores, y muchas gracias, papacito, mamacita, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, mamá. También queremos escuchar la palabra de mi sobrina Mari, para mí, ¿no? Que ha sido la artista, de estar en constante comunicación con los médicos de Rebagliati. Los médicos venían cada tres veces a la semana a chequearla y valorar. Las enfermeras venían casi diario. Y las medicinas se encargaba mi sobrina Mari, que siempre estaba atrás, porque la medicina lo traía acá. Ella desempeñó un papel estratégico de estar conversando directamente con el médico, con la enfermera, trayendo su medicina a su hora, a pesar que ella también está dedicada de salud, a darse esfuerzo. Mari, tu cosa será recompensada, pero tu cariño, uno para tu tía, tú que has trabajado duro por ella, no la hemos podido salvar, pero yo te agradezco por tu actitud. Una buena persona humanitaria, así mi esposa. Buenas noches a todos, mi nombre es Mari. Agradecida a Dios, porque de verdad nos dio la oportunidad de unirnos. De unirnos todos, porque ahora somos uno, ¿no? Acá nos dio la oportunidad de conocer más a mi tío Marciano. Bueno, yo sí la conocía, de la familia no mucho. Y ahora han visto realmente el gran ser humano que es él. Se lo he dicho muchas veces, siempre le he dado las gracias a él por ese amor que le ha tenido a mi tía. Nunca la ha dejado, siempre ha estado ahí. Y como yo digo, las cosas se dan en vida. Ya muerto ya no vale. Ya. Ahora nos unimos, mi familia Palomino Cano, mi tío, Sonia Segura, con su mamá, que ellos viven acá y ellos nos han ayudado un montón. De verdad yo vivo agradecida porque hemos visto la unión familiar y eso es lo más importante que puede haber de verdad en la vida. El amor y la unión familiar. Acá mi tío, prácticamente la petición de mi tía siempre fue a mí en lo personal y lo tengo grabado. Me dijo, grábame, quiero que quede escrito, hasta quería que le lleve hasta un abogado, un notario, que yo lo voy a cuidar hasta lo último de él. Vas a cuidar a tu tío Marciano, no lo vas a dejar. Y eso es lo que le hemos dicho a él, y es una promesa acá delante de todos ustedes. Mi tío Marciano es parte de nosotros. No lo vamos a dejar, es una promesa que le hemos hecho a mi tía Zenobia. Acá está mi papá prácticamente como hermano de mi tío Marciano. Mis hermanos también ahí, mi mamá, hasta Sonia le ha dicho a él que va a estar contigo hasta los últimos días. Ella te va a cuidar, así como cambiaba los pañales, como ponía los medicamentos, también te los va a cuidar. Así que muchas gracias a todos y de verdad, gracias. De verdad, gracias, mil gracias a todos. Gracias a la banda que se ha hecho presente. Acá el señor también que está filmando. Muchas gracias. Muchas gracias por ese amor, de verdad, incondicional para mi tío. Vamos a pedir a ver a la banda que nos toca. Zenobia siempre le gustaba su baile. Claro, cantaba su baile de Puquio, ¿no? Pero también cantaba su baile de Guañe, de Yauyo. Guañe San Cristóbal. Guañe San Cristóbal. Thank you.
el entierro a las 10 en punto allá en el cementerio municipal de Virgen de Lourdes, de la municipalidad Mía María del Truco. Aquí quiero agradecer de la manera que la trópica, con la actitud altruista de mi cuñado Demetrio, le lo está sellando su nicho. Él tiene su mausoleo de toda la familia, donde le ha incluido a su hermana. Su papá está allá en un sitio estratégico y ella va a ir a su costado. Se va a estar allá, ella, seguramente ya está con su papá. También el día de la mañana que hemos ido al cementerio, ya todo está arreglado, le mandó hacer la limpieza, todo ese rato. Pero también mi cuñado me dice, ahora a ti te va a tocar acá. O sea, cuñado, yo no sé cómo agradecerte por esa gentileza tan humanitaria que ya se está preocupando por mí, porque ahí está mi nicho. Un nicho muy bonito, construido de material noble. Quisiéramos que el día de mañana tenga el tiempo, pueden ir a Perén. Hemos pasado también un aviso en Radio Latina, donde trabajo, en Radio Inca, donde trabajo, y también en Radio Unión. Ojalá que vayan a ver, ya hayan escuchado el comunicado que hemos pasado para el sepelio que se va a llevar a cabo el día de mañana. Muchas gracias. Salud, yo quiero también presentar acá a mi sobrino Víctor Jiménez Lareo, profesor, está en el documento, quiere hacer uso de la palabra. Jorge. Con el permiso de todos los presentes, el día de hoy me siento bastante dolido. No saben cuánto. Por una sencilla razón, que yo me he criado con se novia, tía Chela. Mi niñez la ha pasado con ella. Una persona culta, bien leída, de donde en sus palabras, en ningún momento podía hablar jergas, fueran palabras educadas, informalizadas. Todos los días compraba su periódico, el peruano, el comercio, ¿no? ¿Qué periódico? Tuve la dicha de compartir con la tía Chela mucho tiempo. Tía, has partido, pero has dejado huella en mi corazón. Nunca he olvidado. Siempre ha dicho mi tío. Y mi tío también, que carnal, jamás se va a quedar solo. Mi hermano y mi padre, siempre va a estar a mi lado, tío, nunca estar abandonado. Lo poco que podamos tener, lo poco que vas a gozar en vida también. Te estimo mucho, tío. Agradezco a la familia, a los míos, por darnos esta acogida. Me quedó un tiempo para verlo y no decirte hasta luego, más que un hasta luego. Ahí ya nos veremos. Gracias. Quería recalcar que novia Palomino Reyes ha trabajado con mi hermano mayor Luis Jiménez Sigla, es padre de mi sobrino, y
Demetrio es testigo de mi hermano Luis Jiménez, que en paz descanse, mi hermano mayor. Conoce esta casa. Siempre a mí mismo, a mi cuñada a conversar. Y ella trabajó en la empresa de mi hermano. Era confeccionista. Ella trabajaba al estajo, como dicen, ¿no? ¿Quién puede ser más rápido, más veloz, más que en el industrial? Hacía cantidad de pantalones, casacos. Y bastante se confundió con mi cuñado, primero, mi hermano mayor, ahora comienza a recordar. Ella lo respetaba mucho, como dice mi sobrino, una mujer culta, a pesar que no tenía los estudios superiores, era leída. ¿No? Incluso los libros que yo leía para ir a mi clase, a mí me leía. Y le gustaba ver programas, no pues programas cómicos, o sea, programas serios. Entonces era una mujer así, de saber interpretar la vida a su manera, ¿no? Demetrio, yo conocí a mi hermano, tuvo una oportunidad, ha sido a tocar un violín por la orquesta de Guañe, haciendo bailar a las pastoras guañinas, a todos mis sobrinos. Y eso fue que mi hermano lo llevó a Don Demetrio, porque él también toca violín, también tiene su grupo. Él conoce lo que es la pastora, lo que era tu campo, mi hermano lo llevaba en aquellos tiempos, cuando eran más jóvenes, ¿no? Y ahí está su hijo ahora, también es profesor, me hace recordar porque él era niño, pues, cuando su novia ya estaba trabajando con mi hermano, era niño, ¿no? Y se recuerda, no está resucitado. Así como me subí más tarde, que venía Carmen, Carmen Jiménez también, que ahorita está trabajando, ya trabaja en el hospital Lago Herrera, ya sabe que es un trabajo para venir, también se ha criado con el así que, gracias sobrino, Demetrio, la conexión de hermano, además es un caballero, responsable, era una persona así, era cumplidor, responsable, responsable. Gracias, thank you.
agradecer la presencia de mi hermana Rosalina Jiménez Sila, que está presente, que ha sido compañera fiel de mi esposa. Ella es un poquito delicada de salud, pero está presente, porque nosotros nos hemos quedado todos en familia, unidos. Ahora, la familia es más amplia, más grande, se junta a dos pueblos. La provincia de Puquio, capital de local, ¿no es cierto?, con la ciudad de Huaño, provincia de Llavios, se juntan dos pueblos, dos culturas, y que hoy estamos reunidos acá. Don Demetrio Palomino, mi cuñado, ha trabajado, ha conocido a mi hermano Luis Jiménez Isla, que hace rato que habló acá el profesor Víctor Jiménez, ha trabajado conjuntamente con esposo. En ese instante, Víctor Jiménez tendría pues 8 o 10 años, se crió con mi esposa. Me hablaba mi hermana Rosalina, ha bailado pastora con ella. La pastora, que nosotros tenemos una danza muy bonita en la provincia de Llaves, especialmente en la ciudad de Huaño. Mi hermana y mi esposa bailaron pastora, y el que tocaba mi amiga era mi cuñado. Yo he tocado por la orquesta San Cristóbal de Guayo. Ahí es donde yo lo conozco a él. Gracias a mi hermano Luis Jiménez, el hermano que está en la diestra de Dios Padre, de padre cáncer, nos ha hecho con nuestra familia, ¿no? Le agradezco una vez más, ya hemos hablado bastante. Le agradezco la presencia de cada uno de ustedes y que esta familia se fortalezca más cuando se trata que estamos atravesando por un momento tan difícil, ¿no? Nosotros hemos sufrido con ella, ella también sufrió bastante, pero Dios la ha querido que la haya recogido. Ahora está con su padre y con mi mamá allá en la Santa Cultura. Mamá Julia, siempre va a ver mamá Julia. También una vez más que quiero recalcar, va a estar al lado de su padre. Y mañana el entierro es a las 10 de la mañana en el cementerio municipal Virgen de Lourdes de la municipalidad Villa María del Triunfo, donde mi cuñado tiene su mausoleo para toda su familia, y ahí está incluido su hermano. Y el día de hoy hemos ido a visitar el cementerio para dejar llevar todo listo para el día de mañana. Y mi cuñado ha sido tan humanista, tan filantrópico, decir: Marcelo, este es un nicho para ti. Sé que, cuñado, gracias por recordarle de tu cuñado con esa palabra tan sincera que has expresado hoy día en el cementerio. Ahí está nuestra última morada. Y tú lo sabías hacer con inteligencia para toda tu familia, al final está ahí. Encabezada por su padre, don Lucho Palomino, ¿no? Agradezco más una vez más, cuñado, por haber acogido en su casa, normal, en su casa, en un poquito más arriba, pero cuando vino los médicos, vine tres veces a la semana, vine a los médicos, y las enfermeras casi diario, evaluaron, chequearon. No, yo quería estar más amplio, un poquito más cerca. Gracias también por recibirnos a cada uno de ustedes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.